Oh, me encanta. Oh, me encanta. Es que no lo veis, pero es el cristal y tiene la tele integrada, ¿eh? Ahora, ahora. Es que no la puedes modular, ¿sabes? No tiene brazo. No, no va. Así que va. Param. Hostia, tú. Curioso. Muy bien. Pues nada, vamos a la vista. ¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo más del canal. Estoy en Portugal con FB Mundial, una marca que a lo mejor no conocéis o a lo mejor sí porque ya estaba en España, pero que ahora viene renovada y vamos a probar su Piega 452, que tiene unos componentes que flipas, un precio que flipas y una pintaza increíble. Lamentablemente el tiempo no acompaña, porque aunque ahora no llueve y eso está muy bien, lleva cayendo agua como si no hubiese un mañana desde por lo menos las 5 de la mañana. Pero bueno, vamos a probarla y a ver qué da de sí el día de hoy. Chubarros, vamos a empezar por eso. ¿Se puede encender, no hemos dicho? ¿Dónde está la llave? Hostias, tú, sorpresa. Venga, que todavía aún nos va a aguantar el tiempo. No sé si lo escucháis. Aquí todos como unos garrulos grabando el sonido y los tubos de escape de la Piega. La verdad es que el nombre, pero la moto tiene una pinta, una estética, un sonido y unos componentes que te flipas. Súper al ataque. A ver. Mirad el display, qué guapo. Hostia, suena muchísimo, mucho. De postura es un poco rara, porque es un poquito al ataque, porque es una Hypernaked, pero tiene como aquí un reborde. Es estrecho el asiento, pero cuando colocas las piernas en los estribos para abrazar el depósito, tiene como un reborde raro en el depósito, que me resultó un pelín incómodo. Si conseguimos que el tiempo aguante, va a ser un día muy guay. Mirarle el intermitente de la moto de adelante, qué chiquitito es. Las luces de posición y de freno son las mismas también, ¿no? Súper minimalista todo. Es que suena más que mi moto, que mira que suena, ¿eh? Homologado. O sea, a las personas a las que os guste escuchar la moto y que sea un ruido intenso y fuerte, vais a flipar, porque lo que os he grabado tampoco hace justicia al sonido, pero es súper envolvente, parece que lo tenga metido dentro del casco. Ahora claro, hacerme, no sé, 500 kilómetros con este sonido, a lo mejor me explota la cabeza. FB Mundial no es una marca nueva, es una marca que tiene una historia de más de 70 años, pero que ha sido interrumpida en el tiempo. Como casi todas las marcas de motos, aparecieron sobre los años 30
De ahí se metieron en competición, ganaron carreras, las cosas iban muy bien y luego con los años acabaron produciéndose una serie de movimientos empresariales que acabó dejando la producción de lado y la marca casi casi como que perdida. En el 17 retoman la fabricación de las motos y desde entonces decidieron que querían sacar un modelo nuevo cada año. En España se han distribuido alguno de sus modelos por otro importador y ahora lo coge Moteo Group, que pretende hacerse fuerte dentro del segmento. No me parece que sean ínfulas porque las motos por componentes están muy bien, de acabados parece que también están muy bien, el precio súper competitivo y sinceramente esta Piega 452 cuando la vi pensé, esta es la primera moto que veo como rival de las Z, que son hipernuggets para un público muy joven. La Z es una moto que cuando salió gustó mucho y ha sido un exitazo de ventas por su estética. Pues en este caso la Piega me parece como una moto de acceso fantástica si lo que te gusta es el rollo agresivo. Agresivo, macarra, desenfadado. Tiene 47,6 caballos en un motor que es bicilíndrico. Creo que la potencia te la entrega a 10.000 revoluciones por minuto. ¿Hasta dónde llega? Hasta 14. Te la entrega bastante arriba. El par... no me acuerdo. Os sale en pantalla. 43 newtons metro. Os sale en pantalla. De lo que me he dado cuenta con esta moto es que la luz de freno es súper pequeña. Porque yo no acabo de distinguir cuando el de delante frena o no frena. Que frenar, frena poco, porque delante va Ernest y es una persona que ya de por sí, como conduce muy bien, tiende a frenar poquito. Pero cuando lo hace, tampoco me entero. El sonido de la moto es muy, muy, muy guay en los primeros 5 minutos. Luego ya dices, hostias, tengo la cabeza como un bombo. Ay, me da como un... no sé qué neumáticos lleva, no me he fijado. Luego me fijaré. Muchas veces tenemos el dilema de ¿con qué moto empiezo? ¿Con una moto de 95 caballos y la limito para el carné A2? ¿O empiezo con una moto de 46 caballos, que es lo que me permite ese carnet? Como esta, ¿no? La 452. Y en el canal tenéis alguna más de esta cilindrada de 450 a 500 centímetros cúbicos. Y la verdad es que yo siempre había defendido de, ostras, pues cómprate la moto más grande, la limitas y luego ya la tienes. Simplemente deslimitándola tendrás una moto totalmente nueva, entre comillas, ¿eh? Y la verdad es que las motos de esta cilindrada 450 a 500 centímetros cúbicos que entregan ya potencia máxima de 47 caballos son mucho más ágiles, mucho más ligeras y no por ello menos divertidas, porque al final en carretera con 47 caballos te sobra. Es que no necesitas más. Cuando paremos os hablaré de los frenos, porque viene muy bien servida. Los frenos son duros, son eficaces. Aunque no se vean las luces de freno, pero la moto frenar, frena. Y al ser una hipernaked, la postura te permite que trabajes también con el freno trasero, que es fundamental, porque te permite bajar el culo de la moto, que apriete un poco la suspensión trasera. La moto adquiere más estabilidad, más tracción y es mejor para luego trabajar con el freno delantero, o sea, accionar el freno delantero con fuerza, porque la horquilla delantera no hundirá tanto. Primer punto de foto en este lugar tan bonito. Bueno, primeras sensaciones, muy buenas, la verdad. Es muy estable, mirar los frenos. Ya sabéis que a mí lo de los frenos me puede. Bueno, pues delante lleva un solo disco, pero es Brembo radial. Cuatro pistones, o sea que frena muy bien. Estábamos comentando que es un poco rígida la suspensión delantera, está un poco dura y eso es lo que hace que cuando la vayamos a meter en curva, como la horquilla delantera, hostia, es que escuchar cómo suena.
Bueno, pues como la horquilla delantera no amorra cuando entras en curva, la curva la metes tú. No es una moto que entre solita. Ahora bien, la moto es muy estable. Venga, Pipus. ¿Te molesta? No. Ya se apaña. Es muy agresiva, es muy bonita, suena muy bien y va bien. Mira, ahora que estamos parados, una cosa que te mide el display es la presión de los neumáticos, que en este caso voy 2 delante, 2-4 detrás. Dicen que detrás es un poquito más alto de lo que es habitual para este tipo de motos y para un peso como el mío. De hecho, yo en mi moto voy 2-5, 2-7 siempre, pero aquí, claro, no es la misma moto, no es el mismo peso. Y lo regulas todo desde aquí. Back. Y tienes los settings, los modos de control, que este tienes control de tracción on y ABS on, y el racing que te quita el control de tracción y el ABS trasero, que es con lo que antes he derrapado, pero lo he derrapado porque quería derrapar. Back, vamos a dejar el piega, no hagamos el tonto. Y ya está, el display. Aquí tienes los estilos de la... A ver. Estilo 1, estilo 2. A ver, vamos a dejar este. Back. Bueno, me salgo de aquí y me preparo... Pero si ha cambiado el menú. Bueno, es igual. Me salgo de aquí y me voy preparando, que le toca a Ernest y después me toca a mí. La parte de fotos y vídeo y dron y no sé cuántas cosas más que tenemos. Los neumáticos son los Ángel GT. Estábamos hablando de por qué los Ángel GT, que son unos neumáticos deportivos para carretera, pero que donde se prima más la durabilidad que la deportividad, si era porque el tipo de cliente, que esto es lo que decía yo, el tipo de cliente que va a adquirir esta moto también es un cliente joven con quizás poco poder adquisitivo y que le duren un poquito más los neumáticos, es mejor, que no se le va a dar a lo mejor el uso tan hiper sport como para ponerle unos Rosso. No lo sé, ¿qué opináis? ¿Qué tal estos neumáticos? ¿Los habéis probado o no los habéis probado? Dejádmelo en los comentarios. ¡Hala! Me toca. Después de esta última parada técnica para tomar un café que se ha convertido en una mega comilona, tenemos unos 40 minutos de curvas. Ahora llevo las presiones que tengo que llevar. ¿Estamos pitando? Ahí. Es que somos como críos. Venga. Ahora sí que llevo las presiones que tengo que llevar. Las adecuadas para esta moto. Y la moto cambia como de la noche a la mañana. Esto es un dato muy importante, porque a veces pensáis que las motos son como son y ya está. Pero la regulación que tengan de las suspensiones y la presión que tengan de los neumáticos es fundamental para determinar el comportamiento de esa moto. No es solo cómo se fabrican las motos, sino también cómo están de ajustadas. Ahora la entrada en curva es mucho más fácil. Antes es que me costaba de meter. Ahora va bien. ¡Yuhu! Es muy chula esta moto. Yo puedo entender que os chirríe aún algunas marcas que, o bien porque históricamente otros importadores no le han prestado la atención que ha merecido la marca, o bien porque la propia marca era desconocida. Pero detrás de FB Mundial hay un grupo empresarial muy sólido y muy competente, ¿eh? O sea que por esa parte no os tenéis que preocupar. Toda la parte de postventa la tienen en Bélgica para que pueda servirse piezas y recambios en un plazo no superior a 48 horas. La fabricación se hace en China y el diseño en Italia, que es algo a lo que también estáis acostumbrados. Me está gustando mucho.
Ahora vamos a hacer unas curvitas más mientras vamos hacia el restaurante de comer y allí haré el stand-up y os explicaré alguna cosita más, cómo es peso, altura, precio y esas cositas. Me gustan mucho. En este caso te diría que no es nada necesario un doble disco, porque el disco con la pinza que me lleva, más que suficiente. Es muy divertida esta moto. Si te tiras muy hacia atrás, llegas al final del asiento, que tiene como un... como el doble nivel para el asiento del copy, pero a ver, si eres una persona muy grande, a lo mejor la moto se te hace un pelín pequeña. Pero si tienes una estatura media, guay, te lo vas a pasar súper guay. Cada vez me gustan más las motos de esta cilindrada cuando el motorcito de 47 caballos está bien estrujado, es un motor que rinde bien. Cada vez me gustan más. Son ligeras, son más fáciles de llevar. Me gustan. Y en este lugar tan bonito en el que hemos acabado, me toca haceros las conclusiones finales de esta piega 452 que me ha dejado loca. Me ha encantado, sobre todo después de haber ajustado las presiones, porque al principio notábamos que iba muy bien, pero como que le costaba un poco entrar en curva, la tenías que colocar y luego ya era mucho más estable. No sabíamos si eran las suspensiones, si eran las presiones, que es una cosa que tenéis que tener súper en cuenta. Las motos tienen que ir con las presiones que tocan, las suspensiones reguladas como tocan, y cuando se produce esa cuadradura del círculo, las motos van muy bien y esta piega va fantástica. Ya no solo los componentes son de muy buena calidad, sino que se mueve en las curvas, que te lo vas a pasar pipa. Cosas que no habéis podido ver a lo largo del vídeo es la altura al asiento, que son 820, pero lo importante es que es muy estrechito, la pierna cae muy recta y para una altura como la mía de 1,69 m, fijaros que no llego a estirar la pierna del todo, por lo tanto si eres una persona bajita vas a poder tocar bien al suelo y sentirte mucho más cómodo y seguro. Postura al ataque, las estriberas un poquito retrasadas para que puedas pasártelo en grande en las curvas. El peso, 175 kilos, es muy ligerita, muy fácil de maniobrar en parado y en marcha. Súper recomendable para las personas que empiezan, que quieren algo. 47 caballos está más que de sobras, que no pese mucho y con la que se puedan divertir haciendo muchos, muchos kilómetros. Importante, el precio. 5.999 euros a fecha de grabación de este vídeo. Un precio increíble que entra muy fuerte en el mercado con 5 años de garantía y el seguro gratis con AMV el primer año para mayores de 25 y para los menores creo que tenéis un pequeño copago que no llegará en ninguno de los casos, creo que ni a 200 euros, o sea que merece la pena que os la miréis. Estoy muy contenta de haberla descubierto, de haberla probado. Espero poderla probar mucho más a fondo y hacer una buena sesión de curvas ratoneras para estrujarla al máximo y poderos explicar mucho más sobre ella. Y si habéis llegado hasta aquí, darle al like, suscribiros al canal, darle a la campanita de las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo.